Recién lo estamos conociendo a través de las pantallas de Telemundo en la piel del seductor Fabrizio en Jugar con Fuego, pero nuestro actor de la semana inició su carrera artística con apenas 15 años en Super U Natal y desde entonces no ha dejado de contar historias. Soy actor antes que nada por un deseo íntimo, es decir, no intento contentar a nadie más que a mí, asegura. Pero Jason Day es mucho más que un actor de moda y las sensatas respuestas que da en esta entrevista así lo corroboran. Incansable activista por los derechos humanos en su país natal, el intérprete de 32 años se confiesa con People en español y nos revela detalles personales sobre su vida que nos permitirán conocer a la persona detrás del actor que juega con fuego todas las noches por Telemundo a las 9 de la noche, hora del este. Sigue leyendo. Soy un seductor, quizás uno menos dedicado que Fabrizio, pero me gusta seducir y me gusta hacerlo sin fórmulas, sin trucos. Pero lo de Fabrizio es de otro nivel, él es un personaje de otro tiempo, mi verdadera debilidad. La buena comida, que suele ser la más sencilla, la que está hecha con amor. Quisiera poder llegar a ese punto en el que mi invitación a participar en un proyecto sea una a la que sea difícil negarse. Me gusta mucho el trabajo en equipo, es la única manera de hacer lo que hacemos, y me gusta mucho la diversidad, el encuentro de personas con historias de vida particulares. Con lo cual, deseo llegar a ese momento en el pueda reunir a las personas que más admiro en función de proyectos que nos apasionen en la misma medida. Punto. No son muchos los que están en esa posición, pero es una buena meta a la que aspirar. Edit post this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines. Some more.